Me parece que en este día, particularmente este día, que conmemora el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que no es un día ni de chocolate, ni de flores, ni de máquinas de coser, mucho menos máquinas lavadoras, es un día que recuerda la emancipación de las mujeres, de la lucha. Tenemos un sistema político que ha excluido a las mujeres durante muchos años. Las mujeres tenemos que seguir trabajando, pero duramente, por exigir el espacio que en esta sociedad nos corresponde. Acá hay un modelo que, por esencia, necesita excluir sectores para poder concentrar riqueza en unos pocos, para poder generar explotación en la inmensa mayoría. Tenemos menos salario, menos sueldo, menos derechos laborales. Un primer paso, creemos que hay que luchar por la sindicalización y también por un nuevo código laboral para arrancar de raíz toda la herencia del pinochetismo. Tenemos que organizarnos principalmente en contra del capitalismo y el patriarcado que se ha potenciado, digamos, con este sistema neoliberal que segrega a las mujeres. La mujer tiene que movilizarse. Las mujeres hemos ganado mucho terreno, pero aún nos falta más. El tema género y equidad también es un tema de derechos humanos y en eso tenemos que estar presentes. Las mujeres tienen que ser primero propietarias de su propio cuerpo. Todavía tenemos un Estado, una iglesia que demasiado influye sobre las mujeres, sobre la sociedad. Las mujeres siguen teniendo que tomar decisiones en relación a lo que el Estado le impone. No tenemos aborto terapéutico ni aborto libre. Un derecho que la dictadura nos quitó el año 89, pero que hoy día lo vamos a recuperar. En Chile lo que hemos visto es la necesidad de seguir como visibilizando que estos derechos todavía, digamos, no están a la par con lo que pasa con los hombres y las mujeres acá en Chile, ¿no? Y que al final, sobre todo en el tema de derechos sexuales y reproductivos, lo que siempre mencionamos es que son derechos humanos también. Y estos son representados, por ejemplo, en el derecho a la educación, que las mujeres y las niñas tengan acceso a educación laica sobre estos temas, que tengan derecho al acceso a anticonceptivos, derecho a la planificación familiar, a decidir el número de hijos que quieren tener y, bueno, que en realidad este tema del aborto se relaciona también con todos los demás derechos humanos. No hemos conquistado todo todavía y tenemos que seguir apelando a la equidad de género, a la igualdad de derechos, porque hombres y mujeres nacemos de la misma forma y tenemos que vivir de la misma forma. Bueno, la primera lucha que debería tener la mujer es despertar, sacarse el colonialismo, sacarse las estructuras machistas que han existido siempre dentro de esta sociedad y descubrir que en ella está el poder único y maravilloso de dar la vida y que a partir de ese poder somos las únicas capaces de poder cambiar el mundo. Creo que todavía falta un despertar de conciencia, todavía hay gente que duerme en su cómoda postura. Creo que esta es una forma de levantar a las mujeres, a las organizaciones en que tenemos que dar la lucha. Ya no somos las ignorantes de antes, ya no somos ovejitas que van detrás de un rebaño frente a lo que dice el gobierno. La batalla de todas las batallas está dada por la Asamblea Constituyente y Nueva Constitución. Solo de esa manera vamos a poder destrabar este modelo siniestro, perverso, que ahoga a la creatividad popular, que ahoga a la economía popular, y eso es crónico, no es una cuestión circunstancial. Así que yo creo que si somos capaces de agruparnos y empujar la necesidad de una Asamblea Constituyente por una nueva Constitución, creo que esa es la batalla que es la cual debiéramos todos ordenarnos. Eso. Nosotras consideramos de que es necesario reventar el sistema para que salgan nuevos líderes, nuevos liderazgos femeninos sobre todo y travestis también, para limpiar toda esta cochina, toda esta mugre.